Hola, hola, espero se encuentren súper bien y pues como ya vieron en el inicio, hoy vamos a hablar de un pez alto, bronceado y guapo. Así es, hoy vamos a hablar del Botia yoyo. Les llaman Botia yoyo porque especímenes casi siempre de los más jóvenes es donde se aprecian esas líneas que ven, pero forman como Y, como una Y. Entonces, por eso el nombre de Botia yoyo. También cuentan con cuatro parecitos de barbillones, que son como esos bigotitos como tipo que sirve como tipo radar para encontrar la comida. Son peces súper pacíficos. Podríamos decir que es un pez muy parrandero. Digo, es un pez nocturno. Esta criaturita viene de la India y de Pakistán, y aquí como un datito curioso es que los de Pakistán son más oscuros que los de la India. Diferencias entre los machos y las hembras. Bueno, para empezar necesitas esperar a que crezcan. Ahora, las hembras son panzonas, los machos tienden a ser más larguitos y en sus barbillones se ve como un poquito de rojizo. ¡Ufas! Para este sofocorio ideal debe ser un acuario súper limpio, ya que no tienen escamas. Y pues tienden a ser muy propensos a contraer enfermedades como por ejemplo el itch. La temperatura ideal es alrededor de los 24 o 30 grados más o menos. Y el pH sí ronda entre los 6 a los 8. Alimentación. Come algas, se va a comer a tus caracoles, pero los chiquititos, relájate. Si tú tienes un caracol manzana y lo quieres meter pues, con toda tranquilidad, usted métalo, no pasa nada, joven. Alimento de fondo, alimento congelado, artemia, las escamas. A veces incluso lo puedes ver que se va a pegar así como que a tus otros peces. Camaroncitos. Camarones de esos de los que nos hemos comido, le puedes dar un pedacito de un camarón chiquito, así nada más, con eso, incluso hasta va a andar sobrando. La larva de mosquito. Vámonos con su acuario ideal, ¿ok? Es un acuario de alrededor de unos 20 galones. Y un acuario ideal para él vendría siendo con troncos, rocas, plantas. Sustrato se recomienda más el fino que la grava. También puedes utilizar arena. Lo curioso que deben de saber es que puedes tenerlo desde un solo ejemplar. Pero aquí el detalle es que como es muy simpático, muy amiguero, pues va a andar con otros peces y los va a andar siguiendo y se va a sentir parte de la familia. Por ejemplo, este que yo tengo se cree un caracol Elena. Es que tiene lógica, amigos. Mírenlos bien. Son idénticos. Y va a querer hacer cardumen, pero pues lo puedes tener con unos tres ejemplares si ya quieres tenerlo así como en cardumen. Pero ahora sí, amigos, vámonos con lo que todo el mundo quiere saber. ¿Con qué peces convive? Ahora sí que les puedo decir una amplia lista. Mira, por ejemplo, está el molly, el espada, el gurami, los peces disco, guppies, neón, cebritas, los ángeles. En ocasiones, por ejemplo, con algunos cíclidos, pero que recuerda que no sean agresivos, el tamaño de la pecera influye mucho. Con los borrachitos, con el barro cereza, con el dólar de plata, con el arlequín, monjitas o matranos, gato cristal, con los otros inclus, sacha, también con los betas, pero se recomienda más que lo tengas con los betas hembra. También puede convivir con botias, pero con, por ejemplo, el yoyo no hay problema, como ya les dije, pero, por ejemplo, su primo lejano es el botia payaso, sí se puede, pero solo si lo tienen a los dos desde que son chiquititos, ¿ok? Si lo pones un botia, ya payaso que ya tengas, y luego introduces a un botia yoyo, entonces se va a hacer muy agresivo el botia payaso con el yoyo. Entonces ten cuidado con esto, tienes que meterlos juntos desde que son chiquitos. El caracol manzana, o sea, en fin, tienes mucha variedad, incluso por ejemplo con el pez Rafaelo, que es un pez gato así muy grandote, muy agresivillo. ¿Qué contras tiene este pececito y a qué personas se los recomiendo? Ok, para empezar, sus contras es que como no tiene escamas, es propenso a enfermarse de leech. ¿Qué es el leech? Bueno, son como estos puntitos blancos que le salen en el cuerpo a los peces. Para evitar esto, pues bueno, muy fácil, debes de hacer cambios de aguas constantes, es decir, una vez a la semana de un 10-20%, ¿ok? Mantener bien limpio tu acuario. En ese sentido, para que no se te enferme, porque si le llega a dar el itch, pues es muy difícil de que se vuelva a recuperar, ¿ok? Cosa, es un pez que ya les dije, es muy amigable, entonces si lo tienes con peces agresivos, pues estos peces agresivos, y como se les junta mucho,
se le pueden, lo pueden llegar a lastimar. Entonces, esa es como una contra. Igual si tienes peces muy pacíficos, como este es un pez muy amiguero, muy sociable, los va a estresar y se pueden morir tus otros peces. Entonces, eso es como el pequeño contra que le vería a este pez, ¿ok? ¿A qué personas se los recomiendo? Ok, yo se los recomiendo a todos, ¿sabes? Muy fácil de cuidar. Entonces, ¿a qué personas no se los recomendaría tanto? Bueno, a las personas que tienen gravas de color, planta artificial y acuarios obviamente pequeños. Es a las personas que no se los recomiendo. ¿Por qué, Ati? ¿Por qué las gravas de color? ¿Por qué están en contra de esto? Bueno, con el tiempo las gravas de color van a soltar su color, lo que va a perjudicar el agua. Y esto, como ya dijimos, afecta mucho a tu pez. Entonces necesitas un acuario limpio. Otra, hacer planta artificial. No se va a poder alimentar ya que le gustan mucho las algas y también se puede comer las hojitas muertas o incluso la hojita viva, pero solamente si no tiene que comer, ¿okay? No les va a hacer daño a tus plantas. En realidad se recomienda que sí tengas un acuario con suficiente plantación. Un acuario pequeño, pues ya dijimos, pues no va a vivir en paz el pez. Entonces, fuera de eso, ampliamente yo se los recomiendo a todos. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haber venido. Ya saben, aquí estaremos subiendo más videos. Suscríbete si no te has suscrito. Y bueno, hasta la próxima. Bye.